Hace como unos 10 años o más, como unos 7, 8, 10 años por ahí, los vendió la idea. Llegamos a hacer un mercadito en Santana y que, bueno, nosotros le creímos. Y no comíamos, creíamos y no creíamos. En verdad, ya en un tiempo comenzó a hacer reuniones y a juntar la gente, los agricultores. Y los dieron el espacio en el mercadito para ya vender. Entonces fue un conjunto muy, muy, muy bien elaborado, que nada hace usted con darle a usted semillas, darle un montón de cosas y no le da un mercado. La Asociación de Productores Sostenibles de Santana se fundó en el 2019, en el 2018 se fundó. Tenemos aproximadamente unas 65 afiliados, son 19 familias fundadoras, y eso fue iniciativa de parte de la municipalidad, de parte del área de seguridad alimentaria, que ellos nos buscaron a las familias para que hiciéramos una asociación y que de ahí después creyéramos en el crecimiento de la asociación y formáramos un mercado. Bueno, el gobierno local de Santa Ana es el pionero y el primero en todo Costa Rica en contar con una oficina dedicada exclusivamente al trabajo integral en seguridad alimentaria y nutricional, abarcando sus cuatro pilares de acceso, consumo, disponibilidad y utilización biológica de los alimentos. Es por esto que desde este enfoque de trabajo hemos hecho un cierre de la agrocadena con la creación del mercado de abasto solidario. Siempre vengo al mercado todos los miércoles para ayudar a la comunidad y comprar ricas verduras. Sí, porque me gusta mucho todo lo que las legumbres, todo lo que es natural, es muy bonito, tienen variedad de todo, ¿no? De todo. El mercadito es nosotros decimos que es un lugar como más familiar. Es más estacionario, es prácticamente las personas de Santa Ana que participan y son productos más frescos porque las personas lo producen aquí en el mismo área de Santa Ana. El traslado normalmente, si acaso, son 10 minutos al centro de Santa Ana, de todas las fincas, y el trabajo que se hace es de manera sostenible también. La integración interinstitucional resulta muy importante a la hora de poder apoyar asociaciones de desarrollo. En este caso, para la propia conformación de la APSA, Asociación de Productores Sostenibles de Santa Ana, fue muy importante la participación del Ministerio de Agricultura, de SENASA, del Ministerio de Salud. Y esta integración vino dada sobre todo a partir del proceso de sello de prácticas agrícolas sostenibles, que también van a fomentar pues esa consolidación de las maneras de hacer y de las formas de hacer de esta asociación. Aquí etiquetas rojas no pueden haber. Para nosotros vender en el mercado de abasto, necesitamos cumplir con una serie de requisitos que nos exigen para poder vender ahí. A conciencia tiene que ser así, ¿verdad? O sea, a conciencia tiene que ser así. Uno tiene que cumplir con las reglas si quiere que las cosas marchen bien. Lo primero es cuidar la tierra, ¿verdad? Que es lo más importante, pienso yo. Lo segundo, el agua. Y ya un agua, tal vez yo puedo usar un agua ahí donde yo lavo la legumbre y esa agua puede correr y más abajo yo sé que no va a dañar ninguna especie, ni la puede beber cualquier animalillo que ande por ahí, no pasa nada. Ha sido una bendición para mí porque yo, vamos a vender el café que nosotros procesamos y yo digo, bueno, yo voy a ir a vender mis bananos ahí. Entonces hice de verdad, y limones, jocotes, lo que haya en la propiedad se lleva. No solo para uno, que sea beneficio solo para uno, no, beneficio para la gente también. Entonces estos productos libres, poco libres de agroquímicos,
es un poquito de conciencia con los demás. La forma como se trabaja, porque es muy, muy libre de pesticidas. Curamos los terrenos y eso, pero sí, procuramos mantenerlo muy, muy sano, muy, de muy buena calidad. Intentamos hacerlo de la manera más sostenible posible, menos químico, ayudándonos con lo orgánico, con los productos que nos ofrecen de esa manera. Creo que el químico tiene algunas dificultades para la salud y se trata de vivir mejor, ¿verdad? No de vivir peor, pienso yo. Nada ganamos con comernos una dieta súper variada y rica en frutas y vegetales, y esos alimentos vienen con una carga química, ¿verdad?, no apta. Lo ideal es que comamos frutas, vegetales, una dieta rica y variada, pero que estos sean cultivados y cosechados con las mejores prácticas. Hoy es teórico, entonces, va de aquí para allá, pero yo quiero de allá para acá también, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos dejar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el suelo con un valor biológico, ¿verdad? El suelo con un valor agronómico. O sea, ¿cómo podemos dejarle algo más que un suelo degradado? Existe un vínculo directo entre lo que hacemos acá, la forma en que las personas acá van generando sus propias habilidades para producir, pero también valorizando los alimentos, y el mercado de abasto solidario. Este vínculo está dado porque casi todas las personas que asisten a la Escuela de Agricultura y Alimentación Consciente pues son clientes del mercado de abasto solidario, y además de esto tienen un vínculo cercano, al ser un cantón pequeño, con estas familias. Entonces, no solamente está ese proceso de aprendizaje, sino también ya existe una relación cercana, familiar, entre los productores y los consumidores, y entre los productores y los estudiantes de la Escuela de Agricultura y Alimentación Consciente. Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria, es muy importante considerar que en este concepto tan amplio, la cultura juega un papel fundamental. Y es por esto que el aporte que nos hacen los artesanos, emprendedores, algunos de textiles, otros de maderas, que son responsables y conscientes, le dan un crisol cultural riquísimo a este mercadito. Tengo aproximadamente año y medio de venir. Es como un apoyo al pequeño emprendedor. Me gusta mucho el ambiente y las cosas que se venden acá son libres de químicos. Bueno, porque muchas personas disfrutan, ¿verdad?, de los productos tan excelentes que hay acá, de los emprendimientos, y para nosotros también es súper importante, ¿verdad?, como para el público. Yo, este mercado solidario ha sido todo un éxito. Aquí reina la colaboración entre todos los compañeros, porque aquí todos los productos son de primera calidad. Algo muy importante, por ejemplo, es que aquí en Santa Ana tenemos frijoleros, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, Juancito tiene diferentes tipos de frijol y muchos son con semilla que él ha guardado por varias generaciones. Entonces, pues eso también es muy importante para la soberanía, ¿verdad?, de nuestro país. Vea, al menos esta semilla de frijol, puede tener entre 30 y 40 años de ser de la familia. Todo eso son semillas que se pueden decir, nosotros les decimos semillas criollas, que se van renovando y se van renovando. Mi criterio es que si yo tengo mis propias semillas, no voy a tener preocupaciones a futuro. Las semillas, hay que recordar que las semillas es comida. Nosotros lo que producimos es comida. No es, si un país se queda sin comida, estamos en serios problemas.